yo nazco en el año 93 y estaba el Mundial del 94 cuando tenía un año. Y dicen que me sentaba en la tele y yo me entretenía viendo el Mundial, que me quedaba y estaba ahí tranquilo viendo, no había caricaturas y otras cosas, me gustaba ver el fútbol. Entonces, desde ahí me encantaba a mí el fútbol y me acuerdo que cuando tenía 6, 7 años, hasta los despejes que en el portero no la llegaba, yo me bajaba y todavía le pegaba el balón para despejar. Tiros de esquina de un lado al otro, tiros libres, de donde sea me gustaba pegarle. Siempre me encantó agarrar el balón y pegarle de todos lados. Y desde ahí empiezo a los 5 años hasta los 9, mi formación, que ahí todavía pagaba, mis papás pagaban. Fue muy bueno el apoyo de ellos que me llevaron ahí. Y a los 9 años fue cuando se forma la categoría 93 en Fuerzas Básicas, que ya me hablan para formar parte de esa categoría y desde los 9 hasta los 20 estoy en Fuerzas Básicas y en procesos para debutar. Siempre jugué de volante derecho o carrilero derecho. Siempre la banda derecha fue lo que más me gustó a mí. Me siento muy, muy contento ahorita de esta nueva posición que estoy tomando desde el torneo pasado de lateral derecho, que creo que puedo ser un jugador más completo si llego a dominar completamente la posición. El Tiburón Sánchez y el Moro Hernández, que están en Coras, que le gustaba cómo jugaba lateral y me empezaron a 3-4 partidos jugando en la temporada y que le gustó ahí. Ya el Chepo fue el que opta por darme la oportunidad ahí y fue cuando me gustó empezar a jugar ahí. Cuando cumplo 20 años me acuerdo que yo había tenido todo el proceso sub-18 en la selección para estar para el Mundial sub-20 y llega la lista para el premundial que iba a ser en Puebla y quedo fuera yo. Me acuerdo que fue algo difícil para mí, pero fue en ese momento cuando 2-3 semanas después de que no estuve en la lista me toca empezar a entrenar con primera edición con más allegada ahí y fue cuando me debutan. Entonces, cuando debuto yo estaban mis compañeros en el premundial, entonces fue algo muy bonito porque dejé a un lado eso de la selección y me toca debutar. Y fue cuando juego 5 o 6 partidos esa temporada y se acaba y gracias a Dios estoy en la lista del Mundial Sub-20. Y de ahí se acaba el Mundial y regreso faltando una semana para el torneo y ya habían hecho la pretemporada aquí en Chivas y yo regresé y pues no estaba muy tomado en cuenta. Y fue esa temporada que nomás jugó un partido en Copa y en Liga nada y fue cuando tomo la decisión de irme a Primera después de ese torneo. Pero fueron etapas muy bonitas de mi vida. La primera fue la más difícil en Correcaminos porque era la primera vez que salía de mi casa. Siempre había vivido con mis papás. Era una buena oportunidad para mí para madurar, para ver otras opciones que yo ya no quería jugar en la Sub-20. Ya necesitaba otro reto en mi carrera y fue cuando me voy a Correcaminos. Yo tenía 21 años, entonces sí, fue un cambio muy radical y difícil, pero estoy muy agradecido con el apoyo que me tuvo Mariano, con el apoyo que me dio Lucas Ayala, Miguel Pinto y López Mondragón, que fueron como mis mentores ahí en Primera A, que siempre me arroparon y me ayudaron mucho a madurar. Me había ido bien esos 6 meses en Correcaminos y yo pensé que ya iba a regresar a Chivas. Y fue cuando hablo con el profe Ortega, que estaba ahí en Chivas, y me dice que ellos piensan que todavía me falta otro proceso de 6 meses en Primera A para cumplir el año y que sea mejor para mí. Yo en ese tiempo no lo entendía, yo estaba un poco enojado, frustrado, porque yo quería ya estar en Primera División. Y aparte porque Coras era un equipo nuevo en Primera A, entonces no sabíamos qué iba a pasar. A lo mejor iba a ser un torneo de proceso. Pero la verdad, desde que empezamos a entrenar, quedé impresionado con el cuerpo técnico porque eran exfutbolistas que no tienen mucho de retirarse, pero sabían cómo nos gustaba el trato de los jugadores y entrenador, que a veces no hay mucho trato. Sí, yo regreso y era un torneo en que Chivas estaba muy metido en el descenso y que era el torneo decisivo para ver quién descendía. Que tenía que tomar la oportunidad porque no iba a haber muchas, que tenía que estar atento cuando me tocara y fue desde el primer partido que entro de cambio contra Jaguares, nos toca perder y ya el segundo partido es el que opta el profesor Chepo en ponerme de titular de lateral contra Pumas y desde ahí empecé a jugar todos los partidos del torneo en esa posición. Yo nunca quise ser portero, pero viví la etapa de mi padre cuando Chivas quedó campeón en el 2006. Y me encantaba lo que hacía Osvaldo Sánchez, cómo le gritaban en las tribunas, portero, portero. También Omar Bravo, ahora que lo tengo en compañero, el Venado Medina, Ramón Ramírez de otras épocas, Ramón Morales, que también le pegaba muy bien al balón. Entonces, creo que han pasado grandes jugadores en Chivas y siempre hay que tomar lo mejor de ellos, como también el Chicharito, que era una gran persona dentro y fuera de la cancha. Estoy muy contento por lo que está pasando en el equipo, que va en ascenso, que está jugando mejor, que está sacando buenos resultados
Y sí, se vivió cosas muy bonitas porque era mi primer clásico en el Azteca. Ya había jugado en el Jalisco contra Atlas y en el Omnilife contra el América también. Pero en el Azteca es otro ambiente, es un marco impresionante ver a casi 100.000 gentes en un estadio, casi mitad y mitad de Chivas y América, y lo que se vive ahí, la edad de los partidos que nunca voy a olvidar en mi vida y que sacamos el triunfo que hace mucho que no se sacaba allá. Y el preolímpico porque había esa inquietud del boleto que era forzosamente sacarlo y tuvimos uno o dos entrenamientos, entonces creo que el equipo se adaptó muy bien a la idea del profe Potro y muy contento de pertenecer a ese equipo. Creo que queda mucho tiempo todavía para Río, que son 10 meses. La competencia es muy dura porque hay muchos jugadores de la misma edad que estamos teniendo participación en primera y va a ser muy bonita la competencia. Y claro que me encantaría una convocatoria de selección mayor, que trabajo para eso y si no se da ahorita, espero que se dé pronto, pero hay que trabajar para llegar ahí.